Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva edición de Desde las Bases, este contacto semanal a través de la televisión pública de la provincia para compartir algo de las actividades que diferentes organizaciones gremiales y sociales realizan durante la semana. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Una edición en donde vamos a estar mostrando lo que está sucediendo en el sector de los plásticos, de los gastronómicos. Y como tema central, se podría decir, fue esta movilización de Ni Una Menos, una nueva marcha contra la violencia de género que se generó aquí en nuestra ciudad, que vamos a estar presenciando invitados en el piso, que van a estar aportando igual información en la edición de hoy. Así es, tenemos material para compartir acerca de Ni Una Menos, acerca de lo que fue la movilización y también acerca del tema, ¿no?, de violencia de género, un tema que, como decimos siempre, ¿no?, debe estar instalado más allá de esta fecha puntual de la marcha. Tal cual, por esa razón, gran parte de nuestra edición hoy va a estar concentrada en eso, como así también seguimos de cerca lo que sucede con la mesa técnica de los estatales y con este paro, ya que ha cumplido más de 100 días de la unión de gremios. El conflicto estatal que va a estar presente también en nuestra edición, pero también una semana particular porque se conmemoró el 7 de junio el Día del Periodista en nuestro país y también aquí en la ciudad de Río Grande esta fecha fue recordada. Por eso nosotros estuvimos presentes en la Plaza José Luis Cabezas, donde tradicionalmente se realiza a instancias del CIPREN, el Sindicato de Prensa, el acto conmemorativo. Allí recogimos algunos testimonios. También queremos mostrarle lo que sucedía este 7 de junio aquí en la ciudad de Río Grande, donde se recordó entonces el Día del Periodista. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Yolanda, bueno, un nuevo 7 de junio hoy con un acompañamiento bastante importante, ¿no?, de distintos sectores. Sí, realmente agradecemos a toda la comunidad que se acercó porque, como todos los 7 de junio, hace mucho frío. Por suerte acompañó el sol, los gremios, como siempre, acompañando a los trabajadores de prensa, el municipio también, a través de, bueno, el sonido, la bandera. Agradecemos al SATSAI que nos donó la bandera, realmente un acto en el que pudimos expresar nuestras reivindicaciones y festejar también el Día del Periodista. Una combinación, se puede decir, en el acto de, bueno, los reclamos que siguen vigentes, que tienen que ver con condiciones laborales, salariales y algunos logros de este último tiempo. Sí, realmente hay que destacar los logros porque a veces nos quedamos solamente en hablar de lo que nos falta, pero también vamos avanzando. Yo creo que este avance se va a dar con cuanto más periodistas nos comprometamos en esta lucha. Hoy es de admirar cómo distintas redacciones en Buenos Aires de diarios importantes como Clarín, La Nación, donde se frenó mucho la organización gremial, han armado un nuevo sindicato, el CIPREVA. Se van a movilizar mañana junto a la FATPREN en esto de reclamar por los despidos que ha habido a nivel nacional en todo el país, por la precarización laboral, por la falta de cumplimiento del convenio colectivo. Y bueno, nosotros de acá obviamente no podemos estar en esa movilización, pero vamos a estar acompañando porque, bueno, los logros que se consigan a nivel nacional también van a repercutir en Tierra del Fuego. Sí, con la tarea por delante de fortalecer el CIPREN. Sí, realmente es una tarea un poco un poco dura porque, bueno, a veces los periodistas nos fijamos más en nuestras diferencias que en las cosas que tenemos en común. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como trabajadores de prensa, que muchos de nosotros estamos en condiciones precarias de trabajo, cobrando por media jornada, trabajadores en negro. Y digo, más allá de que nos guste hacer este trabajo, más allá que lo disfrutemos, que amemos esta profesión, que no nos imaginemos estar haciendo otra cosa, no dejamos de ser trabajadores y tener derechos laborales. Merecemos un salario justo, merecemos condiciones del trabajo acorde, así que creo que es una lucha que hay que seguirla dando. Yo no voy a dejar de hacerlo y espero que los periodistas se sigan sumando. Gracias y feliz día. Gracias igualmente. Mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Pero me sorprendió, decía gratamente, y me quedé con eso y estaba por escribir algo, hice algunas anotaciones y dije, en realidad, hoy es un día simbólico,
es un día en el que nos van a saludar, nos van a agasajar probablemente, vamos a recibir saludos de todo, de todas las personas que nos quieren bien, de los que nos quieren, no nos quieren tan bien, de la dirigencia política, de los gremios, que son siempre todos los años los que están presentes, y me quedo con eso, más que con los discursos y con las cosas que hay que cambiar, porque ya hace más de 10 años que venimos hablando de lo mismo. Creo que en algún momento, definitivamente, los periodistas van a tener que dejar de lado diferencias, opiniones, todo lo que sea necesario dejar de lado para conformar un frente que les permita mejorar las condiciones en las que actualmente trabajan. Creo que es merecido. Ustedes, como parte de los gremios, como funcionarios, saben que los trabajadores están, soportan todo lo que soportan ustedes también en un acto, el frío, el ir y el esperar, las marchas gremiales. Creo yo, estoy convencido que la gran mayoría de mis colegas lo hacen porque les gusta, lo hacen esperando solamente cumplir con su laburo. Como en todos los trabajos, siempre hay excepciones, pero hoy en realidad es un día en el que me parece que tenemos que pensar y mirar hacia adelante por estos chicos que empiezan, por los que todavía siguen creyendo que el periodismo es mucho más de lo que es hoy. Y que puede ser mucho más de lo que es. Así que en esa relación con los gremios y con los funcionarios, siempre es importante la honestidad intelectual, me parece. Hay gente que tiene objetivos claros, intenciones claras, hay gente que no, como en todo, dije recién. Pero me parece que también parte del oficio es la relación que nosotros podemos establecer con ustedes y también en la conciencia de cada uno está cómo hacer el trabajo y si se considera que se lo está haciendo bien o no. Esto es lo que sucedía este 7 de junio, el Día del Periodista, allí en la Plaza José Luis Cabezas, en un acto donde hubo una presencia, por un lado, de funcionarios municipales y también importantes de los sectores gremiales que se acercaron. Así es, felicitaciones, José, por pasar a la bandera en este acto y, bueno, obviamente, uno de los miembros del Sindicato de Prensa reconocido en nuestra ciudad. Muchas gracias. Se me complicó un poco porque la verdad que en toda mi trayectoria escolar y de estudiante no, nunca había tenido el gusto, así que, pero bueno, con Lulu lo haces y pudimos salir del paso. Muy bien, felicitaciones entonces a Lulu también. Ahora cambiamos el eje de la información, pasamos al sindicato que agrupa a los trabajadores del plástico. Nosotros dialogamos con José Luis Villarroel, es delegado del sindicato que agrupa a los trabajadores del plástico en Tierra del Fuego, quien nos daba los detalles acerca de esta cantidad de producto que va a estar disponible a un precio razonable para los afiliados, como así también de distintos cursos que lleva adelante el sindicato. Compartimos con ustedes esta información. José Luis, bueno, están trabajando en una posibilidad en facilitar en cierta medida a los compañeros la compra de distintos artículos, ¿es así? Sí, hemos, en conjunto con todos los delegados de toda la fábrica, hemos tratado de hacer una lista de productos de primeras marcas, hemos buscado presupuesto en los distintos hipermercados y hemos hecho una canasta de 47 productos, lo cual va a salir 700 pesos para los compañeros afiliados al gremio. Y bueno, la idea es como para paliar más o menos la situación, darle una mano desde el gremio a los compañeros. Teniendo en cuenta, bueno, los costos actuales en los mercados, en los comercios, es un precio bastante económico. ¿Es variada la cantidad de producto y el tipo de producto que van a estar ofreciendo? Sí, casi de todos los productos estuvimos por ahí reunidos un poco con los delegados y haciéndole las preguntas a las mujeres, que son las que hacen las compras y eso. Y sí, son 47 productos de primeras marcas que en otros mercados salen entre 1.300 a 1.600 pesos. Y nosotros, como compramos una cantidad enorme de mercadería, se la podemos dejar a 700 pesos a los compañeros. Igual las empresas las hacen por descuento de haber, o sea que el compañero tiene que venir a retirar la bolsa sin pagar un peso, porque se lo hacen por descuento de haber. Ya desde finales del año pasado venimos sufriendo un incremento en los precios y la inflación que está creciendo. ¿Les hacen llegar los compañeros esta inquietud y esta necesidad? Sí, nosotros
A través del gremio hemos hecho ya paritaria, nosotros hemos cerrado un 24% hasta septiembre. En septiembre volvemos a tener paritaria nosotros, a abrir la mesa. Y bueno, como para paliar la situación, el 24% de aumento más esta ayuda de mercadería es algo que está haciendo el gremio por la gente. ¿Cómo va a ser la modalidad o la metodología para poder sumarse? Ahora todos los delegados están anotando los compañeros que quieren la bolsa de mercadería y después ya la vienen a buscar al gremio. A partir de la semana que viene ya vienen vienen y buscan la bolsa y se la llevan. Y a fin de mes le hacen el descuento por recibo de sueldo. ¿La idea es seguir con este tipo de compra? Y sí, ahora lo hemos hecho como una prueba y después vamos a tratar de hacerlo cada 2 meses o cada 3 meses. Vamos a tratar de seguir haciéndolo todo lo que queda del año. Nos comentabas la otra vez que están con una serie de cursos también como otro beneficio para los afiliados. ¿Siguen con esta actividad? Sí, ahora la primera etapa de los cursos está por terminar, que creo que termina el mes que viene. Y son 8 cursos que estamos dando: inglés, computación, Excel, administración de empresa, recursos humanos. Y para los afiliados eso es gratuito, es todo gratis. Luego comenzaron con una nueva etapa, ¿esto está proyectado ya? Sí, ahora a partir del mes que viene empiezan los nuevos cursos y ahí se largan. Creo que son 8 cursos más que se van a hacer. ¿Todo aquí en la sede gremial? Todo acá en la sede gremial, sí. Y ahora también estamos poniendo médicos, lo cual tenemos una kinesióloga y una clínica. La doctora Adriana Pérez y la doctora Matio, que son nuestro clínico y kinesiólogo. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Así es el testimonio de José Luis Villarroel, el delegado en Tierra del Fuego de los trabajadores del plástico, y esta iniciativa de poner 47 productos a un costo de 700 pesos cuando en el mercado rondan los 1.300, 1.400 pesos aproximadamente. Así es, una importante iniciativa, más para estos tiempos que corren donde se complica la economía de la familia trabajadora. Vamos a la primera pausa en esta edición de Desde las Bases y enseguida volvemos.